Darío Díaz Pérez tiene 61 años y es padre de tres hijos. Estudió odontología en la Universidad de Buenos Aires, egresando en 1974, y en el 2003 hizo su maestría en políticas públicas en la Universidad Nacional de Lanús. Comenzó a ocupar cargos públicos en el 85 como asesor del Bloque Renovación Justicialista del Consejo Deliberante y más tarde se desempeñó como subsecretario de Bienestar Social, Salud y Educación del municipio. En 1990 fue precandidato a intendente en la Liga Federal y en 1991, durante un año, formó parte del Ministerio de Salud bonaerense. Está casado con la diputada provincial Karina Nazábal y entre 1997 y 2005 fue secretario general del Partido Justicialista de Lanús y congresal provincial del PJ. Ocupó durante 12 años un escaño en el Consejo Deliberante de Lanús representando al Partido Justicialista y en el 2005 llegó a la Cámara de Diputados Provincial representando a la tercera sección. En las elecciones de 2007 fue candidato a intendente por el Frente para la Victoria, obteniendo el triunfo con el 33,94% de los votos. Y en octubre de 2011 consiguió la reelección con el 40,72%. Es uno de los integrantes del conurbano que ve con buenos ojos la reelección de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y en los últimos meses estuvo en el centro de la escena luego de que se hicieran públicas declaraciones polémicas sobre el gobernador Daniel Scioli. Hoy nos visita Darío Díaz Pérez. Bueno, estamos acá con el intendente de Lanús, segundo mandato. Segundo mandato. Segundo mandato, reelecto en el 2011. Exacto. Y hoy viene, justamente hoy jueves, viene de una audiencia en la Corte, de una audiencia en la Corte Suprema de Justicia por el tema de la limpieza del riachuelo, la necesidad de descontaminar ese foco tremendo de contaminación que es el riachuelo, ¿no? Y la causa Matanza Riachuelo, que tiene una manda de la Corte Suprema de que actúe el gobierno nacional y los provinciales, el provincial de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la ciudad. Los intendentes somos un agregado a esta causa, comprometidos absolutamente con el cumplimiento de la manda, porque en nuestros territorios está el problema más grave. Sí, de allí vengo y estuvimos presentes 6 intendentes, nos citaron, y representantes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, quien dirige, el secretario de Ambiente de la Nación, el presidente de la CUMAR también, el doctor Musi, el ingeniero Deina. Y bueno, creo que fue interesante porque era contar, a partir de cada una de estas instituciones, de estos organismos, contar los avances de obras que tenemos en cada lugar, lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires, con el detalle inclusive que el doctor Musi hizo sobre cada uno de los municipios, y contó también los representantes del gobierno de la ciudad los avances que ellos tienen hechos. ¿Y hay avances concretos realmente? ¿Hay aportes concretos que se deben hacer para el financiamiento de las obras necesarias? ¿Cómo está esa cuestión? Sí, la verdad que yo vengo trabajando en política hace muchos años y lo que veo ahora en la ribera, específicamente en la ribera que me toca a mí como propia en Lanús y mis vecinos Loma de Zamora, Lanús, Matanza, yo creo que es impresionante lo que ha cambiado, está desconocido. Nadie hubiera imaginado nunca que en un lugar de tal degradación y olvido absoluto de las diferentes generaciones políticas que cometieron el pecado de olvidarse y no controlar el tema relacionado con el riachuelo y que hoy tenemos gracias a esa crisis argentina, políticos que miraron para otro lado, justicia que tampoco actuó, creo que hay un conglomerado de causas. Digo que ver aquello y ver esto, la verdad que parece increíble, ¿no? ¿Y ahora quedaron para una próxima audiencia en la Corte? Sí, hoy se fijó un cuarto intermedio porque estaba en ese momento exponiendo el Procurador General de la Capital, o sea, de la Ciudad de Buenos Aires, y no había terminado, se estaban produciendo discusiones, reclamos por parte de los ministros y el presidente de la Corte a las distintas a los distintos organismos, ¿no? Particularmente en ese momento se le estaba también reclamando tanto a la provincia de Buenos Aires como al gobierno de la ciudad autónoma los aportes necesarios para que la CUMAR no pierda el financiamiento porque vive del financiamiento nacional, que es el único que mantuvo el aporte entero, y del aporte de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad autónoma. Desde el 17 de octubre es la próxima audiencia. La pasaron para el miércoles 17 de octubre. Y en esto, esta cuestión de, bueno, el saneamiento del riachuelo es una de las causas que evidentemente muestra la complejidad de esta realidad metropolitana, ¿no?
¿Cómo es? Pero no es la única. No, no, seguro. No es la única y las conflictividades son más que preocupantes. ¿Cómo es la relación con el gobierno de Mauricio Macri en el tema de la basura, concretamente, para los municipios, en el caso concreto tuyo, del municipio de Lanús? Bueno, siempre fue complicado. Nosotros intentamos, a partir de mesas que se programan, espacios para poder compartir criterios, discusiones. A nosotros nos une la ribera, por supuesto, del Riachuelo, pero nos contacta el Puente Alsina, en el caso particular de Lanús. Y realmente, digo, el Puente Alsina es un lugar por donde se perfora la entrada y salida de basura, encubierta o directa. La encubierta suele ocurrir que nosotros en Lanús metemos preso a algunos camioneros que nos traen desechos de Capital Federal y la tiran. El intendente de Lomas de Zamora me decía lo mismo, que había encontrado un camión con cromo, inclusive, que venía de Capital. A mí me tocó descubrir de residuos de panaderías que tiraban ahí, de elementos de desechos de pollo también. Son camiones que vienen de Capital. Pero son camiones que hacen, digamos, habitualmente la limpieza de Capital y tiran clandestinamente en la provincia, o son camiones clandestinos directamente. Son de empresas que alguien les dio tirámen en algún lugar y se cree que nosotros somos el tacho de basura de ellos. Entonces esas son las ocultas. Sí. Y otra forma, pero es más abierta, pero que también estamos necesitando ordenarla, es el tema de los recicladores y de los carros, los famosos carritos. Muchas veces se produce que en el paso por el Puente Alsina, que es la entrada casi más importante, como los muchachos que trabajan en la recuperación suelen traer de Capital y reciclan o cartonean, como se dice habitualmente en Capital, suelen entrar con basura común, además de la que van a utilizar para el reciclado, y a veces reciclan y la van tirando en nuestros propios basurales. Arman ellos también con ese desecho que viene de Capital. Así que la relación, cada vez que quisimos ponernos de acuerdo, no es fácil. Ellos, la verdad, que lo dejan como para nosotros y pretenden trabajar a nivel macro, que es el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y creo que no exagero en nada, digo que recién ahora el gobierno también de la provincia de Buenos Aires, junto con todos nosotros, está poniéndole los límites necesarios al gobierno de la ciudad, desde la capital, para que definamos claramente qué se puede, qué no se puede, y que por favor disminuyan, minimicen la cantidad de residuos que nos tiran en nuestra tierra. Porque nosotros en la provincia somos el ámbito de disposición final también de la basura. Por eso queremos que cumplan la ley de basura cero, porque eso va a disminuir fuertemente la cantidad de toneladas volcadas en las plantas de disposición final bonaerenses. ¿Y el diálogo es con Macri directamente o con...? No, Macri es imposible, jamás. Y es imposible, ¿por qué? Pero él es un hombre que propone el diálogo permanentemente. Debe ser con otros, pero con nosotros no. Yo una sola vez intenté, cuando empecé mi gestión, como tengo el Puente del Cine en Común... Claro, generar, no es poco el Puente del Cine en Común. Generar un espacio común para desarrollar el Puente del Cine como lugar de desarrollo cultural, ambiental, para que lo cuidemos juntos, porque ahí estaba el Riachuelo. Y creo que nos saludamos para la foto y nada más. Y normalmente, digo, no es fácil. Hemos planteado un nuevo puente que Lanús necesita entre el puente La Noria, en Lomas, y el puente Alsina, en Lanús. Claro. Y es un puente importantísimo para nosotros, para que contacte con lo que se conoce como la autopista 7, la AU7, ¿no? Que a nosotros nos habilitaría fuertemente el ingreso y salida de Capital sin tener que pasar por Avellaneda, que es lo que nos ocurre a los que vivimos en el sur. Claro. Así que no, pero fue imposible y es imposible ponerse de acuerdo. No hay mesas muy fáciles de plantearnos. Nos planteamos una mesa común por el tema seguridad. Ese es el otro tema, ¿no? Seguridad y el otro transporte. Bueno, pero en seguridad, digamos, transporte es... interpreta que hasta ahora, que se lo tomó el área del ministro Randazzo, era un poco difícil porque había muchos organismos encargados del tema y la verdad que daba trabajo encontrar mesas con la participación de todos. Pero en el tema de seguridad no era tan difícil. Sentar a los 7 intendentes, que formamos parte del contacto, o sea, el área metropolitana, digamos, el primer anillo, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, cosa que sí hizo el gobernador Scioli. En ese momento el ministro Alac, que era el responsable también de Justicia y Seguridad, todavía estaba el ministerio en esa forma. Esperábamos la silla de quien estaba a cargo, que era Montenegro, y nunca vino.
estaba sentada la Policía Federal, solicitamos que se sentara la justicia de ambos márgenes para la federal y también la de la provincia, y no, es muy difícil, así que necesitamos, se lo hemos pedido también a la ministra Garré, que por favor tengamos puntos en común, dado que ahora ellos tienen la posibilidad de no solo la federal, sino que la metropolitana tiene actividad, entonces que nos pongamos de acuerdo cómo cuidamos los puentes, cómo atendemos fuertemente con todos los elementos que tenemos para prevenir, que son las cámaras, un patrullaje compartido y comunicado. No es fácil. Ahora, es más que llamativo, porque además, en tu caso particular, en el caso particular de Lanús, el PRO tiene un candidato a intendente y un ministro, ¿no? Grindetti. Grindetti, claro. Y Montenegro habitualmente va a Lanús también a dar charlas al ministro de Seguridad. A dar charlas, debe ser entre ellos, porque no... Primero, nunca no hay, fueron... No hay muchos puentes, veo. No, y tampoco hay mucho quórum, claro. La verdad es esa, no es un lugar de mucho desarrollo el PRO, por supuesto yo soy conocido de Grindetti, hasta cierta familiaridad lejana, pero creo que sí se ha logrado últimamente una posibilidad ante unos hechos trágicos que tuvimos en Lanús, hemos aparecido en los medios fuertemente no hace mucho tiempo, debido a la repetición que ocurrió en varios temas y una llamativa multiplicación periodística, específicamente de uno de los medios particularmente intensificaba la promoción de los problemas en Lanús, convoqué a todas las fuerzas políticas de la oposición a que nos sentáramos juntos a decirle a la gente que nosotros no estamos en actividades denuncia por denuncia, sino que lo que somos políticos, este tema que es el de la seguridad, como siempre reclamaron, tiene que ser una política de Estado, entonces encarguémonos todos. Por supuesto, digo, participó la mayoría de las fuerzas políticas, tengo que reconocer que el PRO, Grindetti específicamente, vino, la Unión Cívica Radical, los del partido de Narváez, algunos sectores del FAP, y empezamos a charlar elementos comunes, porque resulta que las marchas de seguridad se colmaban de agitadores. Bueno, Grindetti de hecho participó en una de las marchas y pidió tu renuncia concretamente. Precisamente. Entonces, como le dije, bueno, como la causa es de todo, ahora vení y dale ideas a la seguridad. Por supuesto hicieron aportes, tengo que también resaltar eso. Los aportes son los comunes, los que hacemos todos y los que hace rato que venimos haciendo. Creo que el agregado es que nosotros le ponemos es que además de los elementos preventivos, de patrullaje, cámaras, alarmas barriales, bueno, además de eso, con el patrullaje de nuestras patrullas municipales, 35 patrullas municipales que pagamos los vecinos de Lanús, con policías retirados de la fuerza, además de eso, nosotros yo creo muy fuerte en el tema de la promoción social y el desarrollo digamos del barrio. Los barrios que tienen postergación edilicia, no hay una asociación entre pobreza y delito, para nada, ya no la creo, hace mucho tiempo que no la creo, pero sí hay una asociación entre desigualdad y delito, y creo que algunos barrios necesitan fuertemente la mirada y la presencia del Estado más intensivo en todos los rubros. Entonces, con un dato, ¿no? Te comento un programa que está en este momento llevándose adelante en Lanús, en San Martín, y el segundo fue en Lanús. Es un programa de una actividad interministerial, 8 ministerios del Estado Nacional participan en los barrios que llamaríamos vulnerables, que tienen manifestaciones de violencia, tienen manifestaciones de datos delictivos también, que han aparecido y que los vecinos reclaman fuertemente, pero... Digo, más que nada tiene manifestaciones de postergación, que nosotros con todo lo que hemos hecho en todos estos años no hemos podido llegar a la profundidad de ese reclamo social. En este caso, estos 8 ministerios estamos trabajando articulados en una mesa. Si bien esta seguridad, hasta el ejército está con ingenieros y con médicos, esto es el programa, está también trabajo, educación, cultura, está políticas sociales... Está el Ministerio de Infraestructura, es decir, me parece que hay una mirada más amplia sobre el tema de seguridad, que es lo que de verdad creemos, y también me parece que es bueno resaltar que se ha logrado una tranquilidad más importante en estos barrios, que eran los barrios que eran un poco llamativa la forma que se disparaban los hechos de violencia, ¿no? ¿Y es llamativa es porque decís que...? Porque se repetía y es también verdad... que algunos de estos delincuentes, los que producen todo tipo de delito, solían utilizar
la infraestructura irregular que tienen muchos barrios para a veces esconderse, a veces generar desarmaderos que ya no tienen la forma conocida histórica, no es el gran desarmadero, ahora es el micro desarmadero. Una casa actúa de un lugar de depósito, de puertas, faroles, motores, lo que sea, es una casa, y eso también se ha encontrado. Y suele ser utilizado en algunos de estos lugares, que da más trabajo poder acceder tan rápidamente. Y que a veces, inclusive, hasta la propia policía, las propias ambulancias tienen dificultades en penetrar, ¿no? Ahora, concretamente, vos decís, bueno, evidentemente el tema de la seguridad es un tema a atender y en forma permanente. ¿Cómo analizás los proyectos que hay en la legislatura provincial para crear la policía comunal? Bueno, es un tema importantísimo, ¿no? Porque primero tenemos que reconocer que nosotros queremos cualquier tipo de policía. Cualquier tipo de policía vendría bien para complementar, para aumentar la cantidad de patrullaje, presencia, y creo que si bien no es la solución, policías... llenar de policías, militarizar la ciudad, por supuesto no creo en eso, pero sí aporta una mirada un poco más preventiva que caminantes de policía, o en este caso gendarmería, como tenemos en estos barrios que te conté antes con el programa nacional, tengan presencia por las calles. Entonces digo, cualquier apoyo, cualquier aumento del contralor en la calle policial es bueno. La policía comunal tiene, para mi gusto, algunas contradicciones importantes. Primero, tiene que estar muy claro el financiamiento de eso. Nadie puede esperar que un municipio vaya a financiar eso. El grave riesgo que se corre en ese tema es algo que alguna vez le escuché de boca de Liach, cuando era ministro de Educación, que proponía la educación municipal, escuelas voucher. Era un concepto absolutamente liberal, bien liberal, y donde el Estado era casi un convidado de piedra para las cosas que interesaba, sí, el Estado ponía. Entonces digo, hubiéramos tenido en aquel momento, si se cumplía ese criterio, esa concepción liberal de la educación, municipalizarla, que por suerte todos nos opusimos, sobre todo los que militamos en una concepción del Estado. Digo, hubiéramos tenido escuelas de primera y escuelas de segunda, municipios de primera y municipios de segunda. La verdad que hay municipios que tienen muy buena recaudación porque tienen la suerte de tener asentado en su territorio buenos aportantes de las tasas municipales. Lo mismo ocurría en seguridad. Puede ocurrir que en Tigre, sin decir que solamente Tigre, porque hay otros municipios también, que tengan la Scotland Yard, y nosotros que tenemos dificultades económicas, estamos muy al ras, estamos muy justos, y que necesitamos permanentemente, y que venimos de situaciones graves, la nube es una situación muy grave. Digamos que tengamos una policía muy limitada, para no poner estigmas, y eso sí marque la diferencia. Entonces, digo, si la cosa va a estar encadenada a la producción municipal, ahí perdimos, va a ser una desigualdad absoluta. El otro concepto es que, primero, si a mí me garantizan que la formación de la policía esa, soy parte activa como intendente, como municipio, entonces me interesa. Si soy parte activa en el contralor, en asuntos internos, me interesa. Ahora, si todo eso lo tengo que delegar, es lo mismo que tener la policía que tenemos ahora y que venga. Yo creo más en el concepto regional de la policía. Creo más en una autoridad policial que sí tenga fuerte injerencia política, es más, contralor político. Una conducción civil de la policía. Totalmente. Por ejemplo, en una región. Nosotros somos una región que se llama Departamento Avellaneda, Lanús, Lomas. Somos tres municipios muy populosos. Sumamos 1.200.000 habitantes entre los tres prácticamente. Y creo que ahí sí sería importante que alguien externo a cada municipio, pero absolutamente comprometido con la raíz política de los municipios, tenga un control directo. Me parece que la policía a distancia, la policía en La Plata, es un poco complicado. Me parece que tenemos una dificultad seria a la hora de los ingresos. No es tentador, esta es la realidad, no es tentador estos salarios. Es verdad que de Lanús particularmente hemos perdido alrededor de 100 policías que fueron a la metropolitana directo, y eso no lo hemos recuperado tan fácilmente. Así que creo que el cuadro en general diría, acuerdo con la idea de fortalecer la policía, acuerdo con la idea de participar fuertemente del control y de las indicaciones políticas de la policía, y de la formación político, civil, educativo de la policía, no normativo, porque operativo, porque esos son los especialistas. Pero no acuerdo, me parece que va a ser muy difícil en una policía que se lleve al concepto municipal, dependiendo de cada municipio, cuánto más podemos agregar cada uno, ¿no? Ahora, esa descripción que haces en rigor también marca
por definición o por las características, estás planteando una crítica a la actual política de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Hay dificultades en, digo, el tema de la cantidad de policías es un problema serio. Las dificultades presupuestarias se notan, estamos todos colaborando, los intendentes colaboramos mucho, estamos aportando de distintas formas, pero la realidad es que la policía como estructura de independiente, por lo menos hoy, de los municipios, necesita tener el aporte autónomo financiero de la provincia de Buenos Aires. Fuerte. Y bueno, y a veces estas instituciones también sufren los problemas financieros que también sufre la provincia. Así que me parece que hay una deuda que estamos todos encarando, un desafío importante, es que ver cómo mejoramos la policía de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, el gobernador está dando muestras que intenta permanentemente hacerlo y nosotros queremos sumarnos colaborando, no hacernos cargo de lo que no debemos hacernos cargo. En algún momento dijiste que los municipios son inviables sin el aporte del gobierno nacional. ¿Lo seguís sosteniendo? ¿Cómo ves? Tiene un alcance limitado a las cuestiones básicas. Por ejemplo, los municipios, si perdiéramos la posibilidad del aporte o nacional o provincial, en el área que me toca vivir y gestionar, nosotros estamos considerados un lugar donde el gobierno nacional ha hecho los principales aportes, porque de verdad es el área metropolitana donde viven los millones y millones de personas, es el área más demográficamente poblada de todo el país. Entonces el gobierno nacional entendió y entiende que debe hacer las inversiones fuertes con un criterio planificador. Así que lo que recibimos muy fuerte lo recibimos de allí. La provincia de Buenos Aires, por un acuerdo, no escrito, pero dicho y aceptado por todos nosotros, colaboró más con el interior, si se quiere. Así que creo que sí, que nosotros hoy como municipio, mi municipio tiene de presupuesto propio y debemos estar en 600 millones de pesos, por ejemplo, contra 1.500 de Tigre. Contra 25.000 de capital, digo, son demasiados distanciadas las. Y tienen, Lanús tiene alrededor de 500.000 habitantes y es el municipio más densamente poblado del país. Del país. Estamos con capital, ahora nos ganó capital en el último censo. Pero eso, digamos, que tener una densidad de semejante desarrollo, tiene lo bueno de que estamos en un espacio chico, pero lo malo de que estamos uno encima arriba del otro. Por ejemplo, en el tema de basura, necesitaría espacios para hacer plantas de transferencia, ojalá podamos llegar a las plantas de clasificación, separación y reciclado, y ojalá en algún momento, como me tocó verla en vivo en Barcelona, ojalá podamos tener las plantas de termocalificación para que se utilice la energía de la basura. Bueno, digo, en Lanús hoy es imposible, me he tenido que poner de acuerdo con Loma de Zamora para que en conjunto, en un espacio pegadito a Lanús que tiene Loma de Zamora, empezamos a trabajar con lo que se llama un ecopunto, que es un lugar donde se depositan transitoriamente, en esta primera etapa son plantas, los verdes y los áridos, que son los elementos de construcción donde también tenemos el objetivo de empezar después a separar y a reciclar. Y ojalá en algún momento, cuando ya la tecnología esté bien avanzada y haya acompañamiento social y las ONG también estemos todos de acuerdo, ojalá podamos tener las plantas de recuperación energética, ¿no? Que es un paso importante que en Europa ya se está haciendo y que es llamativo que todavía en Argentina tenemos más tendencia a enterrar que utilizar. Además hay que tener en cuenta el porcentaje del presupuesto comunal que se lleva la basura, ¿no? Creo que más de un 20%. Sí, un 24% en este momento. Claro. Y queda para el resto, digamos, sacando sueldos. 62% sueldos, Lanús. Sí. 62% sueldos, más o menos el 24% basura, un 6-7% la iluminación general de la ciudad y algunas cosas relacionadas con esos servicios. Y en realidad se termina gestionando con cerca del 10%. O sea que toda la estructura de salud, elementos que antes no estaban en manos de los intendentes. La atención primaria de la salud es una concepción fundamental desde el concepto de Almadata, que es el lugar donde salió la atención primaria de la salud, donde los municipios, los intendentes la han tomado como propia porque el gobierno provincial consolida su atención en los hospitales. Entonces la verdad que también agradezco y estamos contentos de tener en Lanús un gran hospital provincial y dos más chicos hospitales provinciales. Y tenemos un oncológico también que se suma a uno de estos hospitales. Digo, tengo una buena cobertura de hospitales provinciales, pero tengo 9 hospitalitos municipales, 38 unidades de atención barriales de salud.
Y bueno, prestaciones de todo tipo, guardias permanentes, en este momento tenemos 12 ambulancias. Entonces, antes no lo hacíamos lo de salud. Entonces estamos volcando también muchos recursos de salud. La educación inicial, en este momento, el municipio de Lanús tiene 18 jardines de infantes municipales, donde cerca de 3.000 chiquitos todos los días los llevamos al colegio, comen allí, desayunan por supuesto, comen, y a la tarde o van a una escuela, a otra escuela, si contacta la edad del primario, o vuelven a quedar allí. Entonces, es un servicio social que antes no estaba y que también sale de los recursos de los vecinos. Ni que hablar del tema de seguridad. Bueno, vayamos a un corte y después seguimos hablando sobre la realidad de Lanús y además la realidad política y las ideas políticas del intendente de Lanús, Díaz Pérez, que está acá con nosotros.